Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos anima, nos da fuerza para seguir adelante, fortalecernos siempre en este camino del Señor. Hoy, queridos amigos, nosotros estamos leyendo del libro del Levítico, capítulo 19, del 1 al 2, y luego los versículos 17, 18. El Señor habló a Moisés. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Queridos amigos, esta palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro a través del libro del Levítico nos enseña sobre todo a reconocer, a mirar la bondad y la misericordia del Señor. Este es el centro, queridos hermanos, de la vida del cristiano. Este es el centro de la vida de cada uno de nosotros. Peajina peñande yara oyerure añande a arubiñande la yaguastata ñeina. En primer lugar, que nosotros tenemos que ser santos. Kadosh, justamente la santidad de Dios quiere decir el peso moral. Por eso, Kabod, Kadosh, todo esto significa entonces el peso de un Dios que nos ama. Nosotros también decimos, ¿verdad?, que tenemos una figura. Este sí que tiene una forma moral, ¿verdad? El aspecto moral significa siempre la vida que nosotros transmitimos. Nuestra moral es aquello que nosotros vivimos y de por sí habla. Nañeco te veía grandes cosas, grandes discursos. Nañeco te veía lleva la ñanda, me escuela ñandera, escuela pa epa, escuela oyapoana, porque ojeshama y cuál era el ejemplo. Esa es la fuerza de la santidad, queridos hermanos. La santidad se vive, la santidad no se habla. Miremos los grandes santos, San Juan Bosco, San Francisco de Asís, Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II, y así, grandes santos de la Iglesia. ¿Cómo se nos muestran y nos están diciendo a cada uno de nosotros, verdad? ¿Cuál es el camino que también nosotros tenemos que seguir? Pidamos esta gracia. Seamos santos para que también ofrezcamos a nuestra sociedad estos valores, los valores morales para nuestra familia, para nuestro país. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.